心も意引き裂いてやる砕いてやるほら悲鳴を上げろこの世界は完璧なんだでき損ないは必要ない私たちは機械ですが私たちには心がある意石がある それを引き裂き砕くというのなら私たちは反逆ののろしをあげますさあ共に抗いましょう心のままに自由のために本格スマホインスポーツシャドーバース新カードパック鋼鉄のリベリオン Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y como habéis podido ver, estamos ya con la nueva expansión de Shadowverse Steel Rebellion. En esta nueva expansión va a centrarse en una nueva historia diferente, en otro mundo nuevo, ya que han terminado con el mundo de los gremios, que no ha quedado del todo bien la historia eh, para los habitantes de la propia ciudad, pero... Eh, de repente han surgido nuevas tramas y en esas nuevas tramas van a venir muchísimos personajes nuevos y con ello también viene con la nueva expansión un nuevo tipo de carta, la carta tipo máquina. ¿Por qué? Porque se va a centrar en un mundo estilo cyberpunk en el cual los habitantes son máquinas y hay una mente maestra que es el fabricante y se quiere rebelar contra él. Vale. Ahora he explicado más o menos el trasfondo en el cual nos estamos moviendo, que habréis visto en el propio trailer, cosa que os recomiendo. Eh, ya habéis visto el trailer con voces en japonés al principio del vídeo, y os tendré en la descripción tanto el vídeo original en japonés como el vídeo en inglés, el cual podréis ver en su perfil oficial de Shadowverse. Ahora ya, sí que sí, vamos a centrarnos en a lo que venimos de aquí, que es a comentar las nuevas cartas, en el cual han empezado ya con todos los personajes principales, exceptuando a la mente maestra, y... Eh, tenemos un montón de cartas legendarias de las cuales de, eh, empezar a hablar. Vamos a hablar primero de todo con la carta neutral. Sabéis que siempre empiezan con una carta neutral para ponernos la miel en los labios. Porque esto va a afectar a todos los mazos. Y aquí como podemos ver es Deus Mechanicus. ¿Veis el juego de palabras? Ahora que se va Deus Ex Machina de la, por el cambio de rotación de la clase dimensional, pues nos meten esta pullita con Deus Mechanicus. El cual es un combatiente... Obviamente, tipo máquina, de coste 8 que tiene 5 ataque y 5 defensa. Y tiene un texto bastante largo que vamos a explicar poquito a poco. De preludio, invoca al azar uno de los combatientes máquina aliados con el costo más alto que haya sido destruido durante esta partida. Exceptuando a Deus máquinos. Vale, no puede invocarse a sí mismo, ya que él cuesta 8 y es un 5-5. Pero sigue pudiendo invocar a cosas bastante tochas. Ya que por una diferencia de 3 manas puedes invocar a cosas que tengan más de tres ataques más de tres de defensa aparte de los siguientes efectos que veremos que tienen ciertas cartas así que ya de por sí es una carta bastante buena tardía en la partida pero eso se puede solucionar porque tiene un atajo el atajo es de coste 3 el cual facilita muchísimo mejor en la utilización en todos los tipos y lo convierte en una carta de hechizo en caso que queramos tener esa mecánica aparte que es por coste 3 inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar y repites este efecto eh, una vez por cada combatiente de máquina aliado destruido a lo largo de toda la partida. Esto es importante recalcarlo, porque si es a lo largo de toda la partida, esta, partida, esta carta, por su atajo, se vuelve más grande cuanto más avance la, la partida en sí misma. ¿Qué pasa? Que es una carta dependiente de que haya máquinas en el mazo. Y las máquinas son incorporadas ahora en esta expansión. Por lo tanto. Eh, va a adquirir más potencia a medida que vayan avanzando las expansiones. Ahora mismo tendrá una potencia un pelín comedida, o supongo que será así, porque si no es una maldita aberración. Y eh, más allá, cuando salgan nuevas cartas en la mini expansión, en la siguiente expansión y en adelante, seguramente esta carta adquiera más y más contundencia e importancia a los mazos. Aún así, no es una carta mala, porque con tal de que invoque a un 3-3. Ya estaría cubriendo sus necesidades. Y vamos a ver que muchas de las cartas que vamos a ver, máquinas, tienen una segunda utilidad o tienen diferentes utilidades dependiendo de lo que hagas en la partida. Eh, ¿Qué más tenemos eh, aquí? Pues tenemos una carta bronce que sería para nigromante, el cual se llama dron de huesos. Por coste 4 tenemos un 3-3. Aquí ya con este ya tendríamos cubiertas las necesidades. ¿Y qué hace este nidrón de huesos? Pues que de preludio y de última voluntad, recordar que si algo viene en el cementerio, no se activa el preludio. El preludio es una habilidad que solo se activa si pagas su coste y lo juegas desde la mano. Invocarías un robot de la reparación. O sea, solo tendrías la última voluntad disponible. Y es una carta de nigromante, por lo tanto, tener cartas que tengan última voluntad de nigromante, sabéis que es bastante útil. Y lo invoca. No es que te lo ponga en la mano y te puedes tener, tengas que jugarlo así que ya de por sí como carta no es mala, ya que estaría poniéndose a sí mismo que es un 3-3 y al robot de la producción que es un 1-1 sin habilidades, por coste 1 ¿por qué es importante también el tema del coste 1? pues porque al ser coste 1 puede facilitarte el que te lo puedan devolver el que tú lo puedes jugar si es que eh, tienes otras cartas que te lo fabrican en la mano esas cositas, aparte el ser coste 1 también influye en otras mecánicas de otros mazos. Eh, y es una carta neutral, el robot de la producción. ¿Por qué? Porque es un, una carta que vamos a ver muy a menudo en esta expansión. Eh, ¿Qué más cartas nos han venido? Pues ahora vienen las waifus. Las waifus que salen en el tráiler tienen cada una de sus cartas. Y todas las cartas esas tienen ciertas utilidades. Primero de todo vamos con la loli. La loli que es una carta, que es la carta legendaria de Negromante. Es una máquina obviamente que se llama Aenea. Fugitiva Malva. Eh, por coste 6 tenemos un 3-3 que de lo dio. Si no hay ningún Manmaru 1 aliado en juego, invoca 1. O sea, si no tienes a ese, a ese combatiente en juego, te lo invoca automáticamente. Llenas la mesa con él. Y si hay un Manmaru 1 aliado en juego, agregas una felicidad pasajera a tu mano. <laughs> Aquí va el tema, porque al final del turno se activa otra vez el, eh, esta carta. Por tanto, si no te ha muerto el -maru y ni te ha muerto a Enea. Vas a tener esta carta asegurada al final del turno. Y de evolución tiene un más 2 más 2, así que también es una carta bastante decente. ¿Qué es el Manmaru 1? Pues es este golem tan, tan normalito que tiene coste 4, por tanto, ya inhabilita ciertas cartas que te devuelven a la mano este combatiente. Y es un 2-2. Fijaros que ya era por coste 6 un 3-3. Y él es un 2-2. Así tienes dos cuerpos, pero no pagas el coste íntegro. ¿Qué hace este tío? Pues que es un 2-2 con guardia, por tanto ya tendrías una protección, ya estarías medio pagándolo, y este combatiente no puede recibir más de un punto de daño a la vez. Esto es lo que hace que esta carta sea brutal: tiene guardia y solo puede recibir daños de uno en uno. Es una verdadera aberración, porque está haciendo un guardián que si evoluciona se vuelve un 3-3, por tanto no crece en un mando de bestialidad, pero sí que puedes darle ciertos buffos. Mmm. Hay que fijarse en eso, eh, de que puede caber alguna carta que se incorpora a los mazos para hacer crecer a Manmaru. Y Manmaru, si no puede decir más de un punto de daño, o lo matas con golpes letales, o lo exilias, o eh, tienes que andar comiéndotelo con muchos daños individuales. Eso es muy importante como carta. ¿Qué es la felicidad pasajera que hemos visto antes? Pues es un hechizo de coste 1. Aquí está la movida. Que hasta el comienzo de tu siguiente turno, tu líder no puede decir más de 5 puntos de daño a la vez. Vale, es un margen muy amplio. Es difícil que te comas más de 5 daños, a no ser que estés enfrentándote a los mazos OTK, los cuales se ocupan de hacer ese burst de daño tan bestia. También te protegería en caso de que tengas eh, eh, Condimensional de Lisena. Eh, murciélago Noctífago. Eh, la propia Ane de Manaria. Etcétera, etcétera. Serían un evitador de esas cosas. Aparte de ello, tiene de aumento 9. Es un margen bastante eh, tocho. Invoca al azar desde tu mazo cuatro combatientes máquina, efectuando, obviamente, a la que ha originado todo esto, que sería a Enea, y que sean diferentes entre sí. Por lo tanto, te habilita muchísimas mecánicas para que, aún encima, la mesa crezca una bestialidad. Y estamos hablando de nigromante. Invocarte cosas por coste 9 de nigromante, pues es bastante jugoso, porque ya visteis que tiene un coste bastante elevado las cartas de por sí. Eh. Yo considero que es una carta bastante buena pensando en dejar la mesa preparada para otras cosas. Lo único malo del aumento 9 es que inhabilita que puedas hacer más cosas este turno. Porque no podrías evolucionarlos, no podrías tirarle. Evolucionar, eh, me refiero, con Gremory, no podrías tirarle una era no el hambre para ganar en daño de ataque, etcétera, etcétera. Pero sí te deja la mesa con un problema bestial para el rival en Late para que tenga que estar haciendo cábalas e intentar sobrevivir al turno. Es una carta bastante decente. Y. Yo creo que va a dar bastante, bastante tema de discusión a lo largo de esta expansión. Aún así, es un arquetipo nuevo, el arquetipo máquina, así que no sabemos hasta qué punto va a ser útil todo esto que estamos viendo. Pero, eh, No nos quedemos solo con la de Nigromante. Vamos con la Errónico. La Errónico está muy curiosa, porque es Tetra, insurgente azul. Todas las waifus estas tienen un color que las determina. Y en este caso, ella es la azul. Que es por coste 4, 3 de ataque y 4 de defensa. Y. Eh, obviamente también es máquina Cada vez que este combatiente ataca Por lo tanto, ya tienes que gastar un punto de evolución en ella O que sobreviva un turno Recuperar un punto de mana. Recordemos que esto también existía en Nigromante Con la que te hace resucitar cosas Que cada vez que atacaba, recuperabas mana. Y de preludio, agregas un modo de reparación a tu mano Esto cambia con su evolución Puesto que sigue recuperando manas al atacar Pero de evolución, solo por evolucionar Te agrega un sónico cuarto de la mano Vamos a ver paso por paso todas estas cartas, lo que son. Porque tenemos el Sónico 4, que sería un hechizo de coste 1, que inflige un punto de daño a un enemigo líder o combatiente. Por lo tanto, ya estás teniendo más cosas en Rúnico para poder pegar a la cara o pegar a un bicho en la mesa y poder limpiarte cosas. Y si has jugado 4 o más cartas máquina durante ese turno, agregas un Sónico 4 a tu mano al final del turno y no es acumulable. Por lo tanto... No vas a poder agregar más de un Sónico 4 al final de cada turno. Lo digo por si te pasas de la raya. Te, te quemas cartas en la mano. O piensas que con esto vas a poder recuperar o duplicar muchas veces el Sónico. Porque eso no va a pasar. ¿Qué es el modo de reparación? Pues tenemos que irnos a este Googling de que es una carta bronce. Que son 2-2 por coste 2. ¿Por qué este Goblin es importante? Porque es con el que nos han presentado la mecánica de los modos de reparación. Es una carta neutral, tipo máquina también, que de última voluntad te la agrega esta carta. Y aquí nos explican qué es el modo de reparación. Por coste 1 es un hechizo que restaura un punto de defensa a un aliado, tanto a ti como a un combatiente. Pero tiene la característica de que si es una máquina, en lugar de curar de 1, cura de 3. Curar de 3 a un combatiente por coste 1 es una maldita aberración. ¿Qué pasa? Tienes que tener el tema de que sean máquinas. Esto seguramente pase como cuando salió Dimensional, que decíamos: a ver, los artefactos no sirven para nada. Eh, si no tienes a Deus Ex en juego, pues tampoco vas a ganar nunca una partida. Actualmente se cumple un poquito bastante, pero antes era muy hardcore. Ahora, tengamos en cuenta que van a salir muchas cosas de máquina a partir de ahora. Mm, seguramente esta carta va a adquirir también mucha importancia, igual que con la legendaria que hemos visto antes. Y. Ya, para finalizar, iremos con la última de las legendarias. Este es un, un spoiler íntegramente de legendarias. Y en esta carta me quiero parar porque me encantan las dos ilustraciones que tiene. Es brutal. Por coste 2, la carta legendaria de Vampírico es la máquina Mono Rebelde Carmesí: 2 de ataque, 2 de defensa. Este combatiente no puede evolucionar usando puntos de evolución. Pero, tiene una característica que de preludio, si hay 7 o más combatientes aliados que hayan sido destruidos durante esta partida, te agregas una la primogénita a tu mano. La primogénita es esta carta. Quiero que la aprecies porque me encanta la ilustración. La quiero animada. Esta carta es que el ilustrador de esta carta, que es Irúa, está aquí en el, en el spoiler, pone el nombre, voy a buscarlo porque me encanta la ilustración y voy a hacerme seguidor de, de esta persona. ¿Qué es esta carta de la primogénita? Pues los combatientes máquina aliados evolucionan. Por coste 5 evolucionas todos los combatientes máquina. No se activan los efectos de, de evolución. O sea, si una carta dice que hace algo solo por el hecho de evolucionar, no se activaría. Pero si tiene características por estar evolucionado, sí que las tendría. ¿Por qué es importante esto? Pues porque como ella no puede evolucionar por, por puntos de evolución, sí puede evolucionar por esta carta. Y entonces adquiere más 4 más 4. Se convierte en un 6-6 con asalto guardia. Y al comienzo de tu turno inflige un punto de daño tanto a este combatiente como a tu líder. Estamos en vampérico. Sigues teniendo la mecánica del Murciano no estoy gracias a esta carta. Y. Ya os digo. Todas estas cartas. A ver qué sale de máquina. Porque todas tienen obviamente una sinergia brutal entre las máquinas y todo lo demás. Hemos visto una carta que mete cartas en juego. Que son máquina. Aquí, por ejemplo, no te saldría muy bien esa carta legendaria, la neutral, con esta carta, la de vampírico, porque mmm, no tiene... Activaría el preludio al meterlo en juego automáticamente. No tendrías esa posibilidad de tener la primogénita. Sería un 2-2 que no puede evolucionar. Pero sí, sí, no, 2-2 por coste 2. O sea, de cierta manera podrías sacar ciertas mecánicas. Lo único, el tema de que tienen que haberte muerto muchas cartas de máquina para poder tener... A la primogénita, y como dije antes, es una expansión en la cual se incorpora esta mecánica, así que va a ser un poco complicado que podamos ver el 100% de la aplicación de esta nueva habilidad. Y una última cosa que no me voy a irme sin nombrarla: que como podéis estar viendo ahora mismo, también vienen dos nuevos líderes, en los cuales fueron los ganadores del concurso de popularidad hace ya bastantes meses, y en este caso nos viene Filene. Eh, lo siento, Zoey, lo siento, fuerte. Pero es que Filene es más waifu que vosotras. Voy a ir a degüello por ella. Como tuve la gran suerte que me tocó tres horchas seguidas en la anterior expansión. Dudo yo que tenga la gran suerte de esto. Pero tengo ya unos 70 sobres acumulados. Así que voy a conseguir esta carta. Filene, recordar que además es una legendaria muy útil en dracónico actualmente. Y prácticamente siempre lo ha sido. Y. No es carne de, de Nerfeo. Porque antes estaría Date. Pero es una carta muy poderosa. Y si os toca encima como líder y como esta mega waifu que estáis viendo las animaciones y es que me está encantando, pues no podéis perderosla. Sí. Es una carta que vamos a tener que tener todo el mundo si queremos jugar el dracónico a gusto. Porque es que es hermosa. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Comentando el primero de los spoilers que nos han presentado de las, de las cartas. Todo esto, recordar que el día 18 en la propia página de Shadowverse va a ser actualizado con todas las ilustraciones más amplias y, y demás. Aún así. Todas estas imágenes van a estar en mi página de Facebook. Eh, he creado un álbum expresamente para esta expansión, como suelo hacer habitualmente. Y en Twitter me podéis contactar para lo que queráis sobre estas cartas. Aún así, yo todo lo que pone Shadow vs. España, mientras siga existiendo, lo voy a andar comentando, dándole like, para que si me seguís a mí y no lo seguís a ellos, cosa que no comprendería, pues eh, también tengáis esa opción de enteraros de las cosas a medida que vayan saliendo. Pero ya sabéis, todo esto igualmente estará en mi Facebook. Y en la descripción voy a poner dos imágenes que he sacado del propio, de la propia página donde van a poner las cartas, que serían el logo de la expansión y el fondo de pantalla que aparece en la página, que me parece espectacular. Y he logrado, indagando ahí en el HTML de la, de la web, sacarlo y tenerlo en máxima resolución, por si queréis tener algún fondo de pantalla así chulo. Y nada, aquí me despido, que voy a ponerme a encodear el vídeo este cuanto antes, porque esta tarde tenemos el día 2 de el, del Open de Europa. Que el día 1 ha sido un poco catastrófico, por decir cosas light, ha sido muy catastrófico, y ha tenido bastante. bastante problemas a la hora de desarrollarse el torneo. Yo, yo es más, competí hasta cierto punto y me tuve que ir porque tenía un dolor de cabeza bestial. Pero muchísima gente no pudo terminar el torneo porque no se lo permitió el cambio de horario tan raro que hubo. Y en el directo de esta tarde podremos comentarlo todo antes de que empiece el propio evento. Porque estaré... Eh, si el evento este empieza a las 5.50 eh, hora española, pues sobre las cinco y media o un poquito antes estaremos ya por ahí. Así que os espero ahí. recordad, horario español. Eh, para que podamos mm, comentarlo, para poder vivirlo eh, y estar actualizados como va el meta y ver... La aberración de mazos que vamos a encontrarnos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que me estoy enrollando a brutalidad. Y cuanto más tarde el vídeo, más tardará en codearse. Hasta luego, hasta otra.